Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en esta ocasión les traigo la review completa del Alcatel 3X, un smartphone que me ha dejado sorprendido, así que vamos a ver el porqué. Bueno gente, antes de irnos a mi experiencia con el Alcatel 3X, vamos a hablar acerca de las características que tiene este smartphone gama baja. Y como pueden ver, el teléfono está hecho completamente de plástico. Si nos fijamos en la carcasa, tiene un plástico de una muy buena calidad realmente y sus bordes también están hechos de plástico. Y analizando completamente el diseño del teléfono, sí que se ve bastante bien. Me gustó mucho la colocación de las cámaras, la colocación del lector de huellas dactilares y también la forma de la pantalla, ya que encontramos esquinas curvas. Bueno, ahora vámonos al apartado de la pantalla. En esta ocasión encontramos tecnología IPS LCD y el tamaño en sí de la pantalla es de 5.7 pulgadas, con una resolución de 720 x 1440 píxeles. Y siéndole sincero, Alcatel sí que está trabajando bastante bien el tema de las pantallas, porque a pesar de que cuenta con tecnología IPS LCD, algo que veíamos anteriormente como algo bastante malo para poder consumir contenido, realmente sí que es algo espectacular. Como pueden ver, sí que se ve con una muy pero muy buena resolución y me encanta consumir contenido en este dispositivo. La saturación y el contraste de los colores en esta pantalla sí que se trabajó bastante bien. Lo único de lo que me quejo es la intensidad del brillo. Por ejemplo, utilizo actualmente ya el Samsung Galaxy S8 Plus y el brillo sí que es bastante intenso, y al pasarme a utilizar este Alcatel 3X sí que lo siento bastante débil. Ahora sí, vamos a entrar en el tema de los internos, y en esta ocasión encontramos un chip MediaTek MT6793, una CPU quad core a 1.3 GHz, y además este dispositivo viene en versiones de 32 GB de memoria interna y 3 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria interna y 2 GB de memoria RAM. Ahora bien, hablando acerca del sistema operativo que integra este teléfono, encontramos Android 7.0 Nougat. Y también no podía faltar mencionar que el teléfono viene con su capa de personalización Joey, la cual no me gusta para nada, sinceramente. En cuanto al tema de la batería, en esta ocasión encontramos 3000 mAh, los cuales son bastante pero bastante buenos en este dispositivo, ya que tenemos una autonomía de hasta un día completo, por así decirlo. Y un punto muy favorable en este ámbito es que el teléfono cuenta con su respectivo modo de ahorro de batería, el cual sí que ayuda bastante a poder ahorrar la energía. Ahora bien, vamos a entrar en mi parte favorita, que es el tema de la cámara. Y en esta ocasión el Alcatel 3X cuenta con una cámara principal dual de 13+5 megapíxeles, que también cuenta con flash LED, y en cuanto a la cámara frontal cuenta con 5 megapíxeles y también cuenta con flash LED. Vamos a mencionar los puntos positivos y los puntos negativos que pude encontrar en esta cámara. Y bueno, vámonos a los puntos positivos. Si es que se pueden obtener unos buenos resultados o unos resultados aceptables, por así decirlo, en condiciones con buena iluminación. Ya que estamos hablando acerca de un dispositivo gama baja, obviamente no va a contar con una cámara espectacular, por así decirlo, pero sí que se puede resolver con esta cámara. Ahora bien, el segundo punto positivo que podemos encontrar en la cámara de este Alcatel 3X es que podemos encontrar un modo de fotografía normal y un modo de fotografía a gran angular, y sí que podemos captar bastante información con este modo. Ahora bien, entrando en los puntos negativos de la cámara de este teléfono, es que se vuelve, por así decirlo, nada en condiciones de poca luz o de noche. Como pueden ver, la cámara no captura mucha información, ya que la fotografía se ve bastante borrosa, pero como les había dicho en videos anteriores haciendo reviews, con el flash sí que se puede resolver. Y bueno, ya el segundo punto negativo que podemos
podemos encontrar en la cámara es que el modo HDR no juega un papel tan fundamental en esta ocasión y no me dio los resultados que yo realmente esperaba. Bueno, no me podía faltar hablar acerca de la cámara frontal del dispositivo y sí que da muy buenos resultados y tuve una muy buena experiencia. Y la única función que podemos encontrar que está disponible, además de los filtros y el flash LED, es que cuenta con un modo de embellecimiento, el cual realmente no le encuentro el sentido. Bueno, gente, ya entrando en el tema de los extras que podemos encontrar en este dispositivo, es que cuenta con un puerto USB 2.0 o USB tipo B. En la parte trasera también podemos encontrar un lector de huellas dactilares, el cual específicamente está colocado debajo de las dos cámaras. Y dado mi opinión aquí rápidamente sobre este lector, realmente no ha sido tan eficaz como esperé que sería, al igual que el Alcatel 3B. Ya que si contamos con los dedos un poco sudados, el lector no va a funcionar de forma correcta. Pero siempre debemos de percatarnos de limpiarnos los dedos antes de desbloquear el dispositivo. Además, otra opción de seguridad que podemos encontrar es que cuenta con desbloqueo facial. Y realmente sí que ha sido muy, pero muy bueno, al igual que el que vimos en el Alcatel 3B. Bueno, gente, ya pasando a mi experiencia durante estos 4 meses con este dispositivo, bueno, les cuento. En cuanto al tema de la autonomía, he tenido una buena experiencia, ya que lo he utilizado para poder jugar juegos como Asphalt 8 o Asphalt Extreme, y también la mayoría del tiempo lo utilicé para poder subir fotografías, por ejemplo, a Instagram, también utilizar Facebook o Twitter. Y realmente sí que se manejó bastante bien el dispositivo, pero debemos de percatarnos de que no tengamos una gran cantidad de aplicaciones instaladas, ya que estamos hablando de un teléfono que cuenta con 16 GB de memoria interna y 2 GB de memoria RAM en esta ocasión. Y realmente sí que esto es una gran limitante para el teléfono, ya que el sistema operativo, como ustedes sabrán, abarca la gran mayoría del almacenamiento. Específicamente en esta ocasión podríamos decir que tenemos 8 GB para uso nuestro. Pero continuando con mi experiencia de uso, como pueden ver, se manejó bastante bien utilizando Asphalt Extreme en esta ocasión y no sentí ningún lagueo. Pero en ese caso no tenía instalada ni siquiera Instagram, ni Facebook, ni Twitter. Y bueno, ¿para qué público está dirigido este dispositivo? Bueno, si eres una persona que utilizas mucho las redes sociales, por ejemplo Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, entre otras aplicaciones, te lo recomiendo, ya que vas a tener una muy buena experiencia, pero debes de percatarte de que no instales Facebook, la primera aplicación, ya que esta consume bastante espacio de almacenamiento. Y si también eres una persona que te gusta consumir mucho contenido, por ejemplo, de YouTube, Vimeo o también la aplicación de Netflix, te recomiendo este teléfono, ya que vas a tener una muy buena experiencia consumiendo ese tipo de contenidos. Esta viene siendo mi opinión y también pequeña recomendación del Alcatel 3X. Y bueno, gente, esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología. Así que nos vemos en una próxima.